Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más aquí en Ikigai, todos los domingos a las 20 horas, hora de España. La escuela, porque es una escuela, no es solo un programa, en la cual trato todas las semanas de poder traer temas que puedan ayudarte a autosuperarte, a crecer, a mejorar tu vida, con todas las técnicas, secretos, ejercicios basados en mis más de 25 años de experiencia como coach, naturópata, maestro de Reiki y formador. Antes de empezar el programa de hoy, quiero dar las gracias especialmente a los más de 10.000 personas que hace una semana, solo hace 7 días, ya son seguidores míos en TikTok. Hace una semana abrí una cuenta de TikTok y mi sorpresa pues ha sido grata y grande al ver que estáis 10.000 personas siguiéndome, aparte de las más de 183.000 que ya estáis aquí en mi canal YouTube. A todos, gracias. Y a los que podéis estar viendo un fragmento en TikTok, deciros que en TikTok solo me permiten subir vídeos de hasta 10 minutos. Por tanto, si estás viendo este programa en TikTok y te gusta y quieres verlo entero, pues tienes que pasarte a mi canal YouTube, Alberto Lajas, y poder verlo completo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo superar las adversidades y alcanzar el éxito. Antes de comenzar, quiero enseñarte algo y preguntarte algo. Mira este vaso. Míralo bien. Y ahora, después de que lo estás mirando bien, te hago una pregunta. Respóndeme, ¿tú cómo ves este vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bien. Este ejemplo, que lo ponemos casi todos los coaches y motivadores, pues viene a enseñar que mucha gente dice que lo ve medio vacío o lo ve medio lleno, dependiendo de la actitud o de la visión que tiene de la vida y de las cosas. Es decir, el optimismo o el pesimismo es una actitud, no es una condición. Nadie nace optimista o pesimista, no está en el ADN, es un aprendizaje. Ya lo dijo Carl Jung, el conductista Jung, que todo lo que somos lo aprendemos. Tenemos una serie de neuronas, las neuronas espejo, que las utilizan los animales, pero también las personas, que son las que nos ayudan a hacer que aprendamos cosas imitando. Es decir, desde que somos niños, vemos cómo nuestros padres, nuestros hermanos y todo aquel que nos rodea hace ciertas cosas y nosotros después las imitamos. Entonces, el aprendizaje forma parte del ser humano, y en ese aprendizaje también se aprenden conductas, es decir, la personalidad que tenemos igualmente no hemos nacido con ella, se ha ido forjando y formando al cabo de muchísimos años. Es decir, somos, por decirlo así, los escultores de nuestra propia personalidad y nuestra propia vida. Por tanto, antes de profundizar en todo ello, decir que si pretendes alcanzar el éxito, o no lo alcanzas, mejor dicho, y agarras la fila de excusas fáciles, gratuitas, baratas, rápidas, que utiliza todo el mundo, pues estarás siempre en la línea del fracaso. Empecemos por ahí. Es decir, si tu fracaso en tu vida, según tú, es porque es en el país que vives, los políticos que hay, la educación que has tenido, la familia que te ha tocado, etcétera, y un largo etcétera, pues estarás viviendo en el mundo de las excusas, que es el mundo de la frustración y es el mundo del fracaso. Las personas que han alcanzado el éxito, ninguna de ellas nació con el éxito en su vida. Es decir, el éxito es algo que se consigue, se logra trabajando con un esfuerzo. Igual que antes te he enseñado el vaso de agua, ahora voy a hacer algo para que puedas entender todo lo que en este programa quiero enseñarte. Yo llevo gafas desde niño, desde pequeñito.
Tengo problemas de visión tanto de cerca como de lejos. Mis gafas son progresivas. Es decir, si yo me quito ahora las gafas, va a ocurrir esto. Veo sombras y colores, veo bultos, pero no podía definir que lo que veo es tal cosa. Y si me enseñas un escrito, si trataría de leerlo, sería imposible. Igualmente que con el vaso de agua, hay gente que no tiene bien graduadas las gafas de la realidad y la verdad y distorsionan lo que llamamos realidad. Y por tanto, si no eres realista, si no ves bien tus defectos y también tus virtudes, pues no alcanzarás nunca el éxito y estarás siempre viviendo en la zona de la adversidad. Como decía antes, las personas que han alcanzado el éxito, las que yo he conocido que han alcanzado el éxito de verdad, son personas que han luchado y trabajado duro. El éxito no es una cosa de azar o suerte, como puede ser la lotería o las quinielas. El éxito, realmente, la definición para mí, como coach y como Alberto Lajas persona, la definición del éxito sería la plenitud total de la persona. Si pretendes o crees que el éxito es tener muchísimo dinero en tu cuenta bancaria, tener muchas propiedades y cosas materiales, pues es que no has entendido nada. El éxito, repito, insisto, es un estado emocional. El éxito se alcanza cuando la persona se autosupera y se siente completa y plena, interior y exteriormente. Una persona exitosa es una persona que está feliz consigo misma, que se ama, que se respeta, que sabe cuáles son sus debilidades, pero también sabe cuáles son sus potenciales. Una persona exitosa es una persona que está en paz consigo misma. No puedes alcanzar el éxito si estás siempre en conflicto contigo, con los demás, si estás siempre preocupada, ansiosa, deprimido. No se puede alcanzar el éxito si no hay un estado de paz. La paz interior es el primer paso que una persona exitosa debe aprender a entender. Hay muchas personas que en esa lista de excusas, cuando en mis consultas en 25 años y tanto en mis cursos de formación que he dado durante los últimos 4 años, han venido algunas personas que cuando les he preguntado por qué no has alcanzado el éxito en eso que quieres emprender, sea lo que sea, en la cocina, en la música, en lo que sea que quieras llegar a lo más alto, ¿por qué no lo has alcanzado? Bueno, pues hay gente que, como digo, saca su lista enorme de excusas y entre ellas está, pues es que yo no tengo capacidad para ello, es que yo no tengo los suficientes estudios, es que yo no tengo los medios económicos, etc., etc., etc. y larguísimos etcs. Por ello, ahora, antes de continuar, quiero mostrarte un pequeño vídeo donde vas a ver algunas personas que aún teniendo minusvalías físicas, han sido personas exitosas en sus áreas, incluso algunos más exitosos que algunos que sí tenían miembros que a ellos les faltan. Con este vídeo que vas a ver ahora, que luego continuaremos después del vídeo, pretendo darte un mensaje. Después lo vamos a profundizar, pero antes de que veas el vídeo, quiero que pienses. Las personas que vas a ver nacieron sin brazos, sin piernas y con otras minusvalías y han llegado a lo más alto. Entonces, antes de que veas el vídeo, si tú tienes brazos, manos, piernas, boca, ojos, si tienes lo que una persona tiene que tener y estas personas que vas a ver han logrado cosas maravillosas sin tener alguno de los órganos que tú tienes, piensa que puedes lograr tú con todo lo que tienes que ellos no tienen. Te pido que veas este vídeo y que después analices y te hagas preguntas. Vamos a ver el vídeo y luego continuamos. Zion Clark. En el caso de este joven nació sin piernas, producto de una condición llamada síndrome de regresión caudal, una malformación congénita que suele presentarse de múltiples formas. Afectó directamente a la parte inferior de su cuerpo, además del sistema nervioso y al mal desarrollo de su columna vertebral.
Sin embargo, también se puede decir que él transformó esta enfermedad en combustible para convertirse en un claro ejemplo de superación. Su admirable mentalidad y fuerza de voluntad no lo acompañaron desde siempre. Pasó por momentos sumamente difíciles desde el día que abrió los ojos ante el mundo por primera vez en 1997 en Estados Unidos. Nunca conoció a su madre, después de nacer fue puesto en adopción y enviado directamente a un sistema de cuidados de crianza, ya que no había nadie que pudiera hacerse cargo de él. Esos primeros años fueron los peores. Pero a los 8 años encontró una familia y descubrió la lucha libre, el deporte que le cambió la vida. Durante los siguientes años, Clark mejoró su técnica de lucha y fue reclutado por varias universidades. 33 victorias y solo 15 derrotas fue el récord que registró en su última temporada. Pero todo esto no parece ser suficiente para un hombre que nació sin piernas y sin excusas. Y por ello acaba de conseguir el récord Guinness al convertirse en el hombre más rápido del mundo en carreras de 20 metros en velocidad sobre manos, con un tiempo de 4,78 segundos, y ya tiene nueva meta, convertirse en paralímpico. Ante tanta dedicación y ganas de salir adelante, los esfuerzos de Clark encontraron su oportunidad. El director Floyd Rush produjo un documental llamado Zion, el cual se encuentra disponible en Netflix. Ahora Clark busca inspirar al mundo y se prepara física y mentalmente para lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de verano de 2024. La inspiradora historia de Clark ha dado la vuelta al mundo, y además de ser un destacado deportista, también trabaja como actor y conferencista motivacional. Kanya Sesser. Siendo bebé, fue abandonada en un monasterio budista en Tailandia. Le faltaban las dos piernas, quizá esa era la razón. Afortunadamente fue acogida por un orfanato de la ONU, en donde vivió hasta la edad de 5 años, cuando fue adoptada por ciudadanos norteamericanos. A Kanya siempre le gustaron los deportes y se entregó por completo a dos de sus aficiones preferidas, el surf y el patinaje. Con la ayuda de sus manos, el monopatín se ha convertido en su medio de transporte habitual. De hecho, la silla de ruedas nunca ha sido una opción para ella, ante el sentimiento que cree que provoca en su entorno. Fue creciendo y su belleza empezó a ser evidente, un tanto igual a sus tendencias deportivas, por lo que a los 15 años inició a modelar para marcas deportivas, como Nike o Billabong. La joven recorre el país motivando a personas que padecen su misma condición física y ayudándoles a perseguir sus sueños. Además de practicar deporte casi a diario, ha protagonizado también varias campañas de publicidad como modelo de lencería, rompiendo todos los estereotipos que hasta ahora dominaban la industria. Dice que no necesita tener piernas para sentirse sexy. Lindsay Hilton. Donde algunos ven imposibles, otros ven oportunidades. Ese es el caso de Lindsay Hilton, la deportista que motiva al planeta entero con su increíble ejemplo de superación. Pese a no poseer ninguna extremidad completa, eso no le ha impedido perseguir sus sueños. Esta canadiense nació sin piernas ni brazos. Uno de sus brazos termina antes de llegar al codo, y sus dos piernas lo hacen antes de llegar a las rodillas. Sin embargo, encontró la fuerza de voluntad suficiente para explotar sus límites y dedicarse a lo que más ama, el deporte. Fanática del rugby, el cual practicó durante años, se desvive por y para el fitness desde que conoció esta disciplina. Comenzó con el levantamiento de pesas, pero pronto quiso más, deseaba retos más grandes y se metió en el mundo del CrossFit y los entrenamientos de alta intensidad. Sirviéndose de correas, cadenas, prótesis y algunos ganchos, es capaz de completar cualquier tipo de ejercicio, algunos de ellos de extrema dificultad. Ahora se ha convertido en toda una referente a nivel global. Su ejemplo inspira a todo el mundo a no rendirse ante las adversidades, perseverar y superar todos los obstáculos hasta alcanzar los objetivos. Nick Vujicic. Este australiano nació con el síndrome de tetraamelia, el cual se caracteriza por la carencia de extremidades. Solo tenía un pie incompleto y no existe explicación científica para este hecho. Nick pasó una infancia muy amarga, sus padres pusieron todo su esfuerzo para hacer que se sintiera como un niño normal, pero su vida no fue grata en la escuela, sus compañeros le intimidaban y se burlaban de él constantemente. El rechazo por sus compañeros, las burlas y la discapacidad lo llevó muchas veces a querer terminar con su vida, tanto que cuando tenía 10 años trató de ahogarse en la bañera de su casa. Después de varios intentos, se dio cuenta de que él no quería que sus seres queridos sufrieran.
Nick finalmente llegó a un acuerdo con su discapacidad y trabajó en la adopción de una actitud positiva. Aprovechó sus ganas de salir adelante para ayudar y motivar a jóvenes con discapacidad. Realizó conferencias contando su experiencia y la de otras personas que han salido adelante. Nick fundó su organización sin ánimo de lucro llamada La Vida Sin Extremidades. Desde entonces ha viajado a más de 60 países e inspirado a millones de personas en todo el mundo. En 2008 conoció a una mujer que vino a oírle dar un discurso de motivación. Se enamoraron y se casaron 4 años más tarde. La historia de Nick nos enseña que todo es posible con una actitud positiva. Nunca pierda la esperanza y creer en ti mismo, seguir adelante sin mirar atrás. Alfonso Mendoza. Nació sin las extremidades inferiores e inmediatamente fue rechazado por sus padres. Creció con su abuela, que falleció cuando él solo tenía 9 años. Los episodios de bullying en el colegio eran constantes, y con 13 años pensó que ya había sufrido suficiente. Quería quitarse la vida. Afortunadamente, un buen amigo le quitó esa idea de la cabeza. Así fue el pasado de Alfonso Mendoza, que prefiere ser conocido como Alca, su nombre artístico. El presente de Alca, un venezolano que emigró a Colombia con su mujer. Su vida en Barranquilla no es nada fácil, pero tiene asumida su discapacidad física y trabaja cada día para tirar adelante a su familia. Alca es un ejemplo de superación y se dedica a dar clases motivacionales, y cuando no está dando charlas, está rapeando en los autobuses y estaciones. La música forma parte de su vida, como el monopatín. Su pericia encima de la tabla es algo insólito y se ganó rápidamente el respeto del resto de skaters colombianos. Las tablas de mayor tamaño tampoco se le resisten a Alca, que de vez en cuando también se planta en la playa para surfear. Este rapero surfista se ha convertido en un cantante y productor del género rap, vocación que comenzó desde sus 13 años como una manera de lidiar con la depresión. Gabe Adams. La historia de Gabe está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. El día que llegó al mundo no tenía ninguna de sus extremidades debido a que nació con el síndrome de Hanhart, que se caracteriza por ausencia en grado variable de porciones distales de una o más extremidades. Por esta razón, fue abandonado por sus padres el mismo día de su nacimiento en Brasil. Sin embargo, 9 meses después, fue adoptado por una familia en Utah, en Estados Unidos, y desde entonces su vida cambió por completo. Cuando estaba en séptimo grado, el joven decidió participar en un concurso de baile en su escuela. Desde ahí su vida cambió por completo. Gabe le demostró a todo que aún sin tener piernas ni brazos sabía moverse y bailaba muy bien. A raíz de esta decisión, su autoestima se elevó y lo impulsó a subir vídeos en internet bailando. Poco a poco empezó a ser conocido en las redes sociales. Pero como todo no puede ser color de rosa, reveló que se dejó llevar por los malos comentarios que recibía a través de las redes sociales e intentó quitarse la vida. Pero eso quedó en el pasado y quedó como una lección de vida. Al llegar a la etapa de la adolescencia, Gabe empezó a sentir atracción por los hombres. En 2020 conoció a un chico en Tinder y un año después se casaron. Se adentró en el mundo del maquillaje a pesar de su falta de manos. Puede aplicarse maquillaje como la mayoría de nosotros. En cuanto a su carrera, dice que le encantaría tener una colaboración con una marca de maquillaje o simplemente ayudar a promocionar un producto y a largo plazo tener su propia línea de belleza. Bueno, espero que después de haber visto este vídeo, algo dentro de ti haya podido removerse. Y espero que hayas podido empezar a entender que los límites para alcanzar el éxito los pones tú. Es decir, si sacas siempre que vayas a emprender algo tu larga lista de excusas, seguirás en el área del fracaso, seguirás siempre en ese mundo, seguirás siendo pobre, seguirás trabajando por un mísero sueldo, estarás lejos de tu Ikigai. Porque recuerdo que este programa se llama Ikigai, elegí el título del programa Ikigai por algo. Y es que en coaching una de las áreas que yo trabajo es el Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa que viene a enseñar a la persona a sacar o hacer, mejor dicho, aquello que le enamora. ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que te hace sonreír? ¿Qué es lo que te encanta la vida? ¿La música, bailar, cocinar? ¿Qué es lo que te hace que el reloj se pare?
cuando estás haciendo algo que te gusta, que te llena, como lo que yo hago, hacer vídeos, hacer libros, dar cursos, clases y terapias, y me siento feliz, eso es el Ikigai. Si además te pagan por ello, pues es Ikigai completo. Porque si no sería un hobby, ¿vale? Si haces algo que te gusta, es un hobby. Si haces algo que te gusta y te pagan y vives de ello, es tu Ikigai. Y esa es la meta principal que quiero que puedas entender en este programa de hoy. Tienes que encontrar tu Ikigai. Siéntate ahora, coge una libreta y escribe. ¿Qué es eso que te enamora, que te encanta? Que si pudieras, vivirías de ello. ¿Bien? Y entonces ahora a continuación pon qué pasos crees que deberías dar para conseguir tu Ikigai. Sé que a veces puede parecer fácil cuando hablamos pues del éxito y de la autosuperación desde el coaching, como que queda muy bonito decirlo en un vídeo, escribirlo en un libro. De hecho, en Amazon hay millones de libros y podcasts relacionados con la autoayuda. Cada vez hay más personas que buscan material relacionado con todo este tema, pero muchos se frustran porque cuando leen esos libros o escuchan esos podcasts, pues piensan, es que esto queda muy bonito, pero yo no voy a poder hacerlo, porque yo, y sacas tu lista de excusas, yo no puedo por mi edad, yo no puedo por mi país, yo no puedo por no sé qué. Te voy a dar 10 claves para alcanzar el éxito. Y digo, 10 claves que yo he seleccionado, pero podrían ser 20 o más. Pero con estas 10 claves yo creo que puedes empezar a alcanzar el éxito. La primera clave para alcanzar el éxito, para salir del fracaso, es tu actitud. Volvemos al vaso. La actitud es la que va a hacer que veas el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, tu actitud, tus pensamientos sobre lo que tú llamas fracaso, esa actitud es la que va a hacer que salgas de eso que tú llamas fracaso. Es decir, si en tu actitud está yo no puedo, se ha acabado. Da igual lo que yo te diga, da igual lo que leas, da igual todo. Si en tu mente aparecen expresiones, creencias, falsas creencias limitantes como es imposible, yo no puedo, jamás lo alcanzaré, o otras similares, olvídate. Por tanto, lo primero que debes erradicar, quitar de tu mente subconsciente, que es donde se guarda todo, es las creencias limitantes como yo no puedo, esto es imposible, jamás lo lograré, porque entonces ya estás atrapado en ti mismo. La actitud es reconocer que quizás por tu situación económica, personal, o por el país en el que vives, o por otras, sea dificultoso. Pero repito, todas las personas que yo he conocido, incluida yo, que han alcanzado el éxito, no han hecho así con los dedos y ya ha venido el éxito. Muchos han tenido que luchar años para conseguirlo. Por ello, primero, actitud. Ya sabemos que es difícil, pero es más difícil si no lo intentas. La actitud es cambiar tu chip, los pensamientos. La mente, los pensamientos, es el motor que hace que todas las cosas ocurran. Cualquier cosa que veas física, me da igual que sea este ordenador, el micrófono, la lámpara que me ilumina, etc. Todas las cosas físicas empezaron por un pensamiento. El pensamiento tiene el poder de crear, de hacer que lo que está aquí luego se materialice. Por ello, empieza con pensamientos positivos. Es decir, si hay un pensamiento limitante, como yo quiero, por ejemplo, ser un gran escritor de éxito. Si dices, es difícil porque yo no sé escribir bien. Lo primero que tienes que decir es, aunque es difícil y yo no sé escribir bien, voy a hacer un curso de escritura, voy a pedir ayuda a otros escritores, yo voy a hacer no sé qué, XXX, para que eso que es un impedimento desaparezca. Es decir, si dices, yo no sé escribir, ¿cómo vas a ser escritor si no vas a formarte? Un bailarín ha ido a una academia de baile,
Un director de música ha ido a un conservatorio. Un médico ha tenido que estar muchos años en la universidad y luego hacer 2 o 3 años de como internista, médico internista, etc. Es decir, todas las personas que han alcanzado el éxito en algo se han formado, han buscado ayuda, han preguntado. Pero si cuando vas a hacer un proyecto dices, yo no tengo esto o esto es imposible, has acabado. Así que, primer punto, tu actitud. Aunque es difícil, lo lograré. Aunque mi situación es esta, lo lograré. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. En la mente subconsciente, que no sabe si es verdad o mentira algo, que no tiene concepto del tiempo ni moral, cuando dices continuamente algo, muchas veces se lo acaba creyendo. Así que cuando estés frustrado, repite todo el tiempo, yo puedo y lo lograré, hecho está. Y frases similares. Louise Hay, la famosa Louise Hay, que escribió el bestseller Usted puede sanar su vida, pues también se hizo famosa porque fue una de las motivadoras o de las impulsoras del decreto o las afirmaciones positivas. Entonces, la actitud debe comenzar por cambiar tu chip y continuamente, todo el tiempo repetir, no importa mi situación, lo lograré, no importa todos los handicaps que tenga, lo lograré. Lo lograré y lo lograré. Ese es el primer punto. Vamos a seguir con el segundo punto. El segundo punto es la persistencia. Persistir e insistir. Un ejemplo de persistencia, por poner uno de muchos, es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison creó la bombilla y otros muchos inventos, pues persistió hasta que logró encontrar el filamento, la aleación, para que la bombilla que hoy conocemos no se quemara. Hizo pruebas con cientos o no sé si miles de bombillas y todas explotaban. Algunas duraban una hora, otras un día, otras una semana, pero todas acababan explotando hasta que entendió que necesitaba poner en el medio de la bombilla un filamento con una aleación especial que creo que era tungsteno con cobre y zinc, creo recordar. Es decir, Tomás Alva Edison es el ejemplo de que si quieres conseguir algo, debes persistir e insistir. Es lo que se llama la capacidad de frustración, o como yo pongo el ejemplo siempre, de la goma que se va estirando. Es decir, la frustración es la goma que cada vez que te pasa algo, la estiras. Cada vez que te pasa algo y te frustras, la estiras, la estiras, la estiras, la estiras, hasta que eso se rompe. Es decir, te vienes abajo y tiras la toalla. En este segundo punto de la persistencia y la insistencia, tienes que entender que es difícil, no imposible, pero muy difícil, que muchas cuestiones que quieras conseguir o proyectos salgan a la primera. Casi en todos los casos, si no en todos, las personas que consiguieron el éxito fue a base de insistir, insistir, insistir. Probaron por aquí y no le salió, pues luego probaron por el otro lado y tampoco, pues luego así. Es decir, tienes que tener un plan A, B, C y D, y yo en mi caso tengo hasta todo el abecedario, hasta un Z. Es decir, no importa las veces que te caigas, importa las veces que te levantes. Y esa es una de las claves del éxito, la persistencia e insistencia, y entender que la frustración es pues ese enemigo que tienes que luchar con él, dado que cada vez que intentes algo, posiblemente a la primera no te salga. Y el éxito está en entender que es después de insistir y persistir que se puede alcanzar. Tercer punto para alcanzar el éxito, la visión. La visión significa que tienes que ver eso que quieres conseguir. Tienes que verlo, sentirlo, hacer cosas, pasos para conseguirlo. Por ejemplo, si quieres conseguir, qué sé yo, un proyecto en el cual va implicado muchas personas y hay implicado mucho movimiento, va a requerir que vayas dibujando en tu mente, incluso en una cartulina, los pasos y personas que vas a requerir para que ese proyecto funcione, ¿vale? Los mapas mentales son una ayuda para poder hacer esa visión. Los mapas mentales no son más que escribir o dibujar
Yo sugiero dibujar en una cartulina eso que quieres que ocurra. En la ley de la atracción, una de las herramientas que utilizamos es la visualización. Porque aquello que visualizas, y lo sientes y lo ves como real, acaba ocurriendo. Por tanto, uno de los pasos para alcanzar el éxito de eso que quieres conseguir, míralo, visualízalo, siéntelo, haz cosas que estén relacionadas con ellas, píntalo, graba vídeos, cuéntalo. Es cuando empiezas a tener esa visión que puedes alcanzar el éxito casi totalmente con toda seguridad. Vamos con el cuarto punto. Cuarto punto, el propósito. Es decir, no puedes hacer algo porque sí. ¿Por qué vas a hacer este proyecto? No lo sé. No lo sé. Si no sabes por qué y qué quieres conseguir con eso grande que vas a hacer, si no hay un propósito, pues te vas a frustrar. O si el propósito no tiene mucho sentido, también te vas a frustrar. Por ejemplo, ese proyecto tiene como propósito, ante todo, hacer que encuentres tu Ikigai. Estupendo. Sigue adelante. Que además ese proyecto va a hacer que te sientas realizado, que encuentres la paz, que seas el tipo de persona que quieres. Estupendo. Sigue adelante. Pero si no hay propósito, o el propósito es vano, como tener mucho dinero y ya está, posiblemente ese proyecto se vaya abajo. Es decir, tiene que haber un propósito que te enamore. Es decir, vuelvo y lo diré todo el tiempo, si no hay un ikigai en tu proyecto, si no vas a hacer algo que te enamore, que sea parte de tu vida, que casi sea tu forma de vida, se irá al traste. Por tanto, es muy importante tener un propósito. Y ahora, otro punto importante, el 5, la disciplina. Hay gente que piensa, como he dicho antes, que conseguir el ikigai, es decir, conseguir eso que quieres y que además te paguen, es como algo, como un chasquido de dedos. El éxito requiere esfuerzo y disciplina, ¿vale? La disciplina la tienen, sobre todo, como ejemplo, los deportistas. Los deportistas, cuando van a ir a una olimpiada, no van a la olimpiada y ya está. O no van a la olimpiada después que el día anterior han estado bebiendo, comiendo, de fiesta, sin dormir. No. Se ponen una meta durante mucho tiempo, normalmente un año. Es decir, cuando van a ir a esa olimpiada, para alcanzar cierta meta, para que les den medallas, durante un año y con disciplina todos los días se entrenan duro. Y si llegan hasta aquí, se ponen metas. Esta semana tengo que llegar a los 100 metros lisos, la siguiente a los 120 metros lisos y demás. Es decir, si tu plan va a ser vamos a ver qué pasa, con el vamos a ver qué pasa no alcanzarás el éxito. El éxito requiere de una disciplina férrea. Ponte metas, ponte calendario, ponte agenda. Cada día haz un poco y cada día supérate en lo que has hecho el anterior. Es decir, el éxito sin disciplina no es éxito. Será suerte, será azar, pero todas las personas que han alcanzado o hemos alcanzado el éxito haciendo lo que nos gusta y nos llena, es porque hemos puesto una disciplina. Por ejemplo, para grabar este programa Ikigai, yo sé que los domingos va a salir, por tanto yo me pongo la disciplina para que el miércoles o el jueves, o más tardar el viernes, yo grabe este programa. Este programa se está grabando hoy viernes, pero tú la vas a ver el domingo, porque yo lo voy a automatizar en YouTube para que salga el domingo a las 20 horas. ¿Y por qué no lo hago el domingo? Pues porque puede que el domingo pues me pase algo, esté cansado, no haya dormido bien, lo que sea. Y entonces, ¿ahora qué pasa? O no hago el programa o el programa va a ser deficiente. Por ello yo me he puesto la disciplina de que el miércoles, más tardar el viernes, grabar este programa. ¿Vale? Entonces, importante, ponte metas, escríbelas y di qué pasos vas a ir dando para conseguir eso que quieres. Puede que esa disciplina requiera que duermas poco, que quizá tengas que invertir dinero para hacer cierta formación. Igual estás trabajando en algo que no te gusta y tienes que hacer disciplina para que después de trabajar, formarte en algo
que tenga que ver con tu proyecto. Tú sabes que tu proyecto va a requerir esfuerzo y disciplina, pero piensa que esa disciplina y ese esfuerzo tendrá una gran recompensa, el éxito. Continuamos con el siguiente punto. Vamos con el sexto punto, la focalización. Focalizar, poner el foco, significa poner toda tu energía, toda tu intención, todo tu poder de concentración en eso que estás haciendo. Es decir, no puedes empezar un proyecto y ahora, pues el lunes me pongo a hacer algo de mi proyecto, luego igual lo hago dentro de una semana y lo dejas, luego lo vuelves a retomar, ya no te acuerdas qué habías hecho lo último de tu proyecto. No puedes alcanzar el éxito si no te focalizas totalmente en el proyecto, si no le pones todo tu esfuerzo, toda tu concentración y toda tu energía. Es decir, si empiezas algo, acábalo. Es decir, haz cada día lo que puedas. Si cada día puedes emplear para focalizar tu energía e intención en preparar tu proyecto una hora, pues una hora entera que dediques a ese proyecto. No que en esa hora estés un poco disperso, o te quedes en blanco, o te vayas a tomar una cerveza o a fumar, luego vuelves como, bueno, voy a hacerlo por hacerlo. Es muy importante focalizarse. Séptimo punto, el sacrificio. Como he dicho, el éxito no es algo como el azar que te toque. A ver, voy a echar un boleto a ver si me toca el éxito. No, el éxito es algo que requiere esfuerzo, concentración, como estás viendo, y sacrificio, como acabo de decir antes. Sacrificarse puede implicar, como digo, pues igual pasar menos tiempo con tu familia, hacer quizá un sacrificio monetario para invertir en formación. Yo, por ejemplo, para hacer estos vídeos he tenido que invertir mucho dinero en comprar la cámara con la que me estás viendo, una Logitech, los focos que me están enfocando, micrófonos y todo lo que conlleva las herramientas para hacer buenos vídeos de calidad. Es decir, he tenido que hacer un sacrificio porque entiendo que te mereces el máximo respeto y calidad, y por ello yo lo he hecho. Es decir, sacrificarse significa entender que para llegar a tu meta, al éxito, vas quizás a tener que quitar tiempo de ocio o de estar con tu familia, o invertir dinero, o quizá dormir poco porque tengas que madrugar para tu proyecto mientras a la vez sigues trabajando en ese trabajo que no te gusta. El sacrificio es una parte muy importante, pero como digo, todo sacrificio acaba teniendo una bonificación, que es el éxito. Vamos con el octavo punto, consciencia, NS, consciencia. La consciencia para alcanzar el éxito es esa actitud de entender, de ser consciente de que para alcanzar el éxito, pues necesitas todos los puntos que estoy diciendo y muchos más, seguramente. Es decir, ser consciente de que el éxito no es algo que venga solo, sino, como estoy explicando, hay que esforzarse, tienes que tener disciplina, actitud mental, focalizar, visualizar, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que ser consciente, que muchos no lo son y por eso fracasan, de que el éxito conlleva una serie de pasos. Es decir, si no eres consciente de ello, luego dirás, yo lo intenté, pero no, el éxito no es para mí. Tienes que ser consciente de que las cosas que digas tienen que tener una consecuencia. Es decir, si dices, yo no he alcanzado el éxito porque el éxito no es para mí, te estás excusando. Volvemos a la lista de excusas. Tienes que ser consciente de que el éxito requiere trabajo, esfuerzo, disciplina, y siendo consciente de eso, de todos estos puntos y muchos más, será cuando puedas realmente alcanzar el éxito. Noveno punto, acción. Bien, sabes que requieres disciplina, cambio de pensamientos, la actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te voy a contar un chiste que siempre lo cuento cuando hablo de éxito, abundancia y todo lo demás. Un chiste, pero que no es un chiste, es una enseñanza. Aquel hombre que era muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y era tan pobre que casi no tenía para alimentar a su familia. Tenía 8 hijos, vivía además su madre con él y su familia, y era muy pobre, muy pobre.
iba todos los días a la iglesia, se ponía delante de Dios, de Jesús, y le decía, por favor, que me toque la lotería, Señor, para poder salir de esta pobreza. Y así un mes, dos meses, todos los días. Hasta que un día, Dios se le apareció. Y le dijo, muy serio Dios, a ver, Felipe, hijo mío, yo quiero ayudarte. Quiero que te toque la lotería. Pero dijo, pero por lo menos compra el décimo. Es decir, acción. Si quieres que te toque la lotería, tienes que ir a un sitio donde vendan lotería, pagar el dinero que cuesta para ver si te toca. Para alcanzar el éxito no vale tenerlo aquí, quererlo y desearlo, sino la acción es muy, muy importante, ¿vale? Hay que hacer un mapa mental y definir qué es lo que quieres y qué pasos vas a tener que dar para conseguirlo. Eso se llama acción, porque hay mucha gente que comienza proyectos, muchísimos proyectos. De hecho, en los 25 años que he tenido pacientes, he tenido pacientes que han llegado en su vida a tener 5, 10, 15 proyectos y ninguno lo terminaron. ¿Por qué? Porque no lo llevaron a la acción. Es decir, una vez que tienes todos los elementos preparados, tienes que hacer algo para que eso que quieres que ocurra, ocurra. Es que no tengo dinero. ¿Has hecho la acción de pedir un préstamo, financiación o ayuda monetaria a un amigo o un familiar? ¿Qué acción has hecho para que ese proyecto siga adelante? Si tu acción ha sido solo callarte y decir, va, yo ya no puedo seguir, esto es imposible, pues volvemos para atrás. La acción es muy importante cuando queremos alcanzar el éxito. Décimo punto, creer en ti mismo, fe en ti mismo. La mejor persona que mejor te conoce eres tú. Tienes que tener la humildad y la valentía de reconocer cuáles son tus puntos débiles, en qué fallas, pero también en qué eres bueno. Llevar eso a un equilibrio. Es decir, tienes que creer, saber que para ese proyecto tienes las cualidades necesarias, ¿vale? Cree que eres la persona idónea para hacer ese proyecto. Si empiezas a decir, bueno, es que ya intento otras cosas parecidas y he fracasado, bueno, es que yo creo que una persona como yo no es posible que yo pueda ser un escritor de éxito o un youtuber de éxito o lo que sea que quieras hacer. Cree en ti. Entiende que eres una persona que se ama y que por ello te vas a autosuperar. Es decir, creer en ti significa entender que esas partes limitantes que te impiden tener el éxito, las vas a trabajar. Creo en mí, me amo y por ello esas partes que son negativas las voy a quitar, voy a trabajar en ellas. Si vas a ser un, por ejemplo, youtuber y te cuesta hablar, eres tímido o introvertido, creo en mí y aunque me cueste, voy a hacer esfuerzos, voy a hacer muchas grabaciones o voy a hacer un curso de oratoria o XXX. Creo en mí. Sé que yo tengo ese potencial y aunque me cueste comunicarme, voy a esforzarme y a buscar la forma de que eso que me impide ser youtuber, por ejemplo, pueda lograrlo. Es decir, todos estos 10 puntos que te acabo de dar en conjunto, que podría haber muchos más, pero yo creo que son los 10 más importantes para comenzar a caminar, y digo caminar hacia el éxito, son los que debes empezar a plantearte, ¿vale? Quizá hay algunos puntos que sean más interesantes o importantes en ti, igual algunos ya los estés haciendo pero otros no, pero entiende que es el conjunto de estos 10, los más importantes, los que debes seguir para conseguir tu ikigai, o lo que es lo mismo, el éxito, haciendo eso que te enamora, que te encanta, que te llena y que además te van a pagar por ello. Bueno, amigos, amigas de Ikigai, espero que este programa os haya gustado, os haya motivado y que pueda haber servido para ser como un empujoncito, que sirva de empujoncito para que aquellos que estabais así como frustrados o para aquellos que estáis viendo el vaso medio vacío, a partir de hoy entendáis que todas las caídas y fracasos son maestros, deben de ser maestros que te tienen que ayudar a entender que algo tienes que aprender
que estabas haciendo mal. Es decir, nunca te autocastigues ni afirmes como yo no valgo para esto o tengo una maldición o es que esto que yo quiero hacer no puedo hacerlo yo, que lo hagan otros. Nunca. Como has visto en el vídeo anterior, esas personas que has visto que les faltaban piernas o tenían alguna minusvalía y han llegado a lo más alto. ¿Por qué? Porque han creído en ellos, porque han sabido sacar ese máximo potencial y, como dice una famosa frase de la ley de la atracción, si lo crees, lo creas. Muchísimas gracias, ser felices, sonreír y nos vemos aquí en Ikigai el próximo domingo a las 20 horas con otro tema que espero que sea de tu interés y te pueda ayudar a mejorar tu vida. Gracias.